Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Ya sé que tiene muchísimo tiempo que no grababa un video. He estado haciendo algunas ilustraciones, he estado probando nuevos materiales y el video de hoy justo es un review de unos plumones que acabo de comprar. Los plumones que pedí son estos plumones que se llaman Brushables. Estos plumones son de una marca que se llama Kuretake. En algunos videos ya les he hablado mucho de esta marca. Tengo muchos productos, todos son marcadores. También venden algunas cosas como de papelería, venden algunas acuarelas. Y encontré que la página de Stationery Paul estaba vendiendo los plumones Brushables. Eran un poco difíciles de conseguirlos. Yo solamente tenía el plumón negro que había conseguido en Amazon. Y ahí los vendían por separado, pero cada plumón estaba como entre 200 y 300 pesos. La verdad es que era demasiado caro. Y por suerte, esta página estaba vendiendo el paquete completo. El paquete contiene 48 tonalidades en 24 marcadores, todos son de doble punta, pero ahora vamos a ver qué tal de calidad están estos marcadores. Yo ya les había enseñado el marcador negro en otro video y les había mostrado que la punta es una punta mediana, casi acercándose a la punta de los plumones Tombow o de los Koi o incluso de los Fudebiyori. Es casi como el de un Tombow, es un poco más corto. Es cómodo para poderlo manejar. Todos tienen estos dos colores y algo que noté es que un color es más oscuro que el otro, lo cual también te permite trabajar muy bien si es que quieres hacer algunos degradados en tus títulos o quieres también probar algunas otras técnicas diferentes. Todos venían súper bien, no hay ninguno que no pinte o que le falte tinta. La gama de colores también está bastante completa porque trae colores oscuros, trae colores un poco más claros. Los colores son vibrantes, pero al mismo tiempo también depende mucho del papel en donde tú estés trabajando, porque puede ser que absorba más o menos tinta. ¿Qué les parece si ahora hacemos los swatches de los colores para ver qué tal pintan y después hacemos una prueba de degradado? Vamos a comenzar. Estos son todos los swatches. Me parece que la gama de colores está súper padre porque tiene tonos como estos que son súper claritos. Estos son como entre un azul con un poquito de morado. Tiene este rosa súper pálido, tiene este amarillo también súper pálido. Creo que si los vas a utilizar para trabajar en tus apuntes vas a tener una gama de colores bastante completa. Y además, bueno, está esta otra parte que les digo que se pueden combinar muy fácilmente porque son hechos a base de agua, pero entre sí también es muy fácil de trabajar. Así es que vamos a probar qué tan fácil es hacer un título degradado utilizando
los plumones brushables. Vamos a utilizar estos tres colores. Este es el que le va a dar color, este va a ser el color de base y este va a ser para las sombras. Lo que yo normalmente hago es empezar con el color más clarito para poder escribir la palabra. En este caso, como estamos en el mes de mi cumpleaños, que es agosto, vamos a escribir la palabra después, lo que hago es, con el color más oscuro, voy a colorear o repasar por la parte de arriba de la letra, pero muy poquito, o sea, digamos que casi como un cuarto de la palabra. Y para que no se seque y sea más fácil trabajar el degradado, hago solamente tres letras. Antes de avanzar, y regreso con el mismo plumón con el que inicié la palabra. Hago lo mismo para las otras tres letras. Y después, para poderlo remarcar, voy a utilizar un estilógrafo de Micron. Este es en la punta 05. Es una punta delgadita, pero que me permite poder hacer el delineado del contorno para poderle dar una sombra. Y después lo que hago es, con este marcador al lado de la sombra que hice con el estilógrafo, repaso para que le dé una sombra ligera, pero esto le da mucho mejor dimensión a la palabra o al título que estés trabajando. Por último, si quieres agregarle algo más de personalidad, puedes agregar con una pluma de gel algunos brillos. Y listo, este sería el resultado final. Creo que yo personalmente estoy encantado con estos plumones. Se puede trabajar súper bien. En esta libreta el gramaje de las hojas es delgado. Quería hacerles la prueba en una hoja un poco más convencional. Pero también, si los utilizan en papel para acuarela, como en esta Moleskine que tengo, pueden hacer este tipo de composiciones. En esta composición yo utilicé otros marcadores, pero aquí tengo una que hice en una combinación con los marcadores Karin y con los marcadores de Curetake, y se trabaja súper bien porque este es un papel mucho más grueso que resiste un poco más el agua, y pueden hacer este tipo de títulos, pueden trabajar súper bien. Siento que la calidad también es excelente. Te recomiendo que, si los vas a guardar, como estos marcadores son de doble punta y las puntas son de tonos distintos, que los guardes de manera horizontal para que no se te vaya a secar alguna de las puntas. El precio sí es un poco caro. En la página de Stationery Pal están alrededor de $70, que son más o menos como 1,600 pesos mexicanos, más el envío. Los envíos no son muy caros en esta página. Yo creo que sí vale la pena hacer la inversión. De todas formas, también venden packs donde vienen, por ejemplo,
Creo que son 4 y vienen como en gamas de colores. Entonces puedes comprar como el pack de los morados, el pack de los azules, el pack de los verdes. Entonces también si no quieres hacer como el gasto fuerte ahorita, puedes aprovechar y solamente pedir como los colores que creas que vayas a estar utilizando y poco a poco irte armando la colección completa. Esto es todo por el video de hoy, espero que te haya gustado. Recuerda seguirme a través de todas mis redes donde me vas a encontrar como @jusitoensutinta. Subo muchas cosas a Instagram, sobre todo ilustración, porque me encanta estar haciendo ilustraciones. También me gusta mucho hacer lettering, no hago como apuntes, simplemente me gusta como practicar ciertos trazos y hacer algunas veces composiciones, entonces también van a encontrar algo de ese contenido. Y también puedo hacerles reviews de materiales porque me encanta estar comprando marcadores y cualquier tipo de material de arte que se les venga a la mente. Entonces, si quieren que pruebe algo, por favor, escríbanmelo aquí en los comentarios. Yo los veo la siguiente semana con un nuevo video. Nos vemos. Bye.